El 24 de febrero se acerca. En Granma, la cotidianidad de las artes y sus cultores parece no variar ante la inminencia de una fecha trascendental para los cubanos desde 1895. No obstante, en la calma de sus días, en la interacción con sus públicos, en sus procesos creativos, va con ellos la convicción de quienes heredaron por línea directa pasión libertaria e independentista, apego a la ilustración, compromiso con la equidad y la cultura. Votar por la nueva constitución es dialogar con nuestra historia, con los sentimientos patrios y con las conquistas de la revolución. Creo que es una ganancia espiritual para el cubano de hoy unirse a la constitución y al voto por ella. También es por la familia, el sí es por la tranquilidad, el sí es por ver a los niños en las escuelas, el sí es por tener los hospitales siempre dispuestos a atendernos sin el mercantilismo de querer cobrar. Mi razón fundamental es ser cubana, ejercer mi derecho como mujer a aprobar una ley de leyes que va a fomentar el desarrollo de mi país. Y yo por mi país lo doy y lo he dado y lo seguiré dando todo. Así crece el compromiso con la patria y las artes. De este modo defendemos también cubanía y cubanidad desde el suelo que viera fraguarse los más genuinos rasgos identitarios de la nación. En Granma, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.